Retro Crux. Dada la reciente muerte del grandioso, magnífico, ídolo popular y multitudinario Michael Jackson, hemos decidido dedicarle un Retro Crux solo a él. Que mejor que ir a los arcades y meterle una ficha a Moonwalker. Todos sabemos que Michael se destacó por sus grandes producciones en los videos de su música. Es por eso que en el año 1988 decidió lanzar una superproducción llamada Michael Jackson Moonwalker. Después del estreno de su película, se llega a un acuerdo entre Michael y Sega para lanzar un videojuego que de alguna manera terminó por consolidar la cercanía que tenía el cantante con los videojuegos y claramente con la compañía. Sega, en 1990, lanza el videojuego SNES Arcade, una máquina que la podías reconocer en todos lados, con sus tres palancas para disfrutar de la experiencia de tres Michaels. Todo esto corriendo en una System 18, así teniendo una experiencia visual bastante grata. El mismo año, una versión para la consola casera Sega Genesis hizo presente, pero tenía grandes diferencias con respecto a la versión de arcade, dado que dejaba de lado todas las características del beat'em up que conocíamos, para pasar a ser un título de plataformas. Quizás en el aspecto técnico dejaba mucho que desear al lado de su par de arcade, pero de todas maneras no dejaba de ser un título entretenido, ya que tenía muchas etapas ambientadas en la película y en sus videos musicales. El juego comenzaba en el conocido Club 30, en donde se desarrolló el tema Smooth Criminal, mi favorito por cierto. Y todo se enfoca en buscar los distintos niños que se encuentran secuestrados por los distintos niveles, sorteando obstáculos y matando enemigos, todo esto usando la magia que caracterizaba a Michael como ataque. Pero en fin, yo esta vez vine a hablar del juego de arcade, el que conocimos la mayoría, ya que se encontraba en todos lados, y como debo haber leído por ahí, era de aquellos que se escuchaban a cuadras de los locales de arcade, tanto como los elefantes de la etapa de Dalsim en Street Fighter 2. Para empezar, voy a definir el juego como un beat'em up, típicos de ir combatiendo a los malos, que en este caso son los secuaces de Mr. Big, tal como se veía en la película. Todo esto con una cámara con una vista isométrica, y usando, como dije anteriormente, la magia de Michael, la que esta vez llamaremos la magia del baile, ya que al jugarlo, uno claramente se da cuenta que todo se basa en eso, en el baile. Tenemos un control con dos botones, uno de golpe, el cual es el que más usáis, ya que sirve para atacar a los enemigos dando pequeños golpes de magia, como también teniendo la posibilidad de dejarlo presionado para acumular aún más poder para atacar. El segundo botón servía para hacer el superataque, que consistía en una corta coreografía en donde los enemigos que estuvieran en pantalla, ya sean humanos, robots, perros o una que otra estructura robótica, se pusieran a bailar junto a Michael. Luego de terminar, todos eran destruidos. Los niveles para hacer un beat'em up son bastante variados, entre ellos hay cavernas, está el Club 30, hay calles, cementerios y el último la fortaleza de Mr. Big. Aunque a la larga igual se pueden hacer algo repetitivos, pero hay que decir que si eres fan de Michael, tengo que advertir que simplemente la música dentro del juego hace del mismo algo bastante excitante. Tanto así que llega un momento que simplemente te dan ganas de jugar haciendo el Moonwalker, para sentirte a tono, ¿no? Hablando del aspecto musical, como dije anteriormente, podrías encontrar temas como Bad en el primer nivel, Smooth Criminal en el segundo, Beat It en el tercer nivel, Another Part of Me, que extrañamente sale en el nivel del cementerio. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no estuvo Thriller? Y bueno, supongo que los desarrolladores encontraron más adecuado ese tema que Thriller, que a todo esto sí sale, pero cuando lanzas el superpoder. El otro tema que hace aparición es Billie Jean, en los créditos. ¿Quién no querría jugar este pedazo de juego con esa música? Ahora, siguiendo con el gameplay, hay varios ítems que puedes obtener dentro del juego, gracias a los niños que tienes que ir rescatando. Aquellos pueden ir desde energía, como el obtener el superpoder. Otra cosa que hay que rescatar es que Burbujas, el mono que fue la mascota de Michael en la realidad, hace aparición en el juego,
el cual al tomarlo, Michael se transforma en el robot que conocimos en la película, así subiendo el poder del mismo, lanzando lásers y misiles superpoderosos que se acaban con todos tus enemigos. Pero bueno, no se puede decir más de este juego, solo que invitarlos a probarlo, ya que es un entretenido beat'em up. Claramente recomiendo jugarlo de 3 players para obtener una mejor experiencia. Ya para esta última parte, quería dejar en claro que Michael después de este juego hizo apariciones en varios más, como Space Channel o Ready to Rumble. Y hace poco se dieron a conocer rumores que decían que posiblemente podríamos ver al cantante en un nuevo videojuego. Pero ahora todo ya se ve truncado dada su reciente muerte. Personalmente creo que no deberían limitarse y hacer un tributo en un buen juego, ya que simplemente se lo merece. Solo me queda decir que Michael siempre será recordado por mí y los millones de fans que tanto lo queríamos. Saludos.